Hoy estamos en hablaré después porque está muy fuerte. Como sé que en este juego en sí casi no hay, Chris, si no te despiertas, digamos tarde a la escuela. No hay voces, voy a intentar yo leer todo lo que pueda. Te esperaré afuera, ¿está bien? Es una vagoneta con una jaula oxidada. Parece que ha sufrido unos cuantos choques. Cajón de ropa. El cajón está en su mayoría vacío, excepto por una camisa de escuela de campo con un rasgón. Hay unos CDs bajo la cama, clásica jazz religiosa. Hay también una consola, tiene un control normal y uno destrozado. Tu cama. Es un bello día afuera. Es un computador de escritorio. Hay muchas cajas debajo de llenas de viejos libros. Un cactus. No hay mucho que decir sobre él. Hay crayones en el cajón. Sus etiquetas se han descolorido y no hay verde. Solo eres tú. La puerta está cerrada. Hay muchos libros, cuentos de caracoles y libros de historia. Los caracoles sin cola, una refugio
computación científica. ¿Pueden los caracoles ayudar en tu jardín? En realidad no. Y una copia firmada de la historia de los humanos y moscos por Gerson Boom. Miraste dentro del fregadero. Hay una lata de spray de los chicos guays. Spray para chicos. Sabor a pizza caliente. Parece estar completamente llena. Es un inodoro. ¿Tirar de la cadena? Tiraste de la cadena. En la repisa en la ducha hay un minúsculo envase de champú con olor a manzana y un galón de champú para mascotas. Hay algo de piel blanca atascada en el desagüe. Hay algo de masa de canela cocinada en la cocina. Cortadores de galletas de jengibre humanos y jengibres de monstruo. Es un basurero. De alguna forma está emitiendo un aroma a flores. Es un teléfono fijo, pero tú tienes un celular. Es Siriel, la mala silla de la sala de estar. Es la TV, no puedes estar conectada. Chris, ahí está, quizás logremos llegar a tiempo. Chris, es un bello día hoy, ¿no es así? Espero que siga así cuando Ariel nos visite la próxima semana. Pero, luego de la emoción de volver a la universidad, aún disfrutará de bueno, tienen todos un. Oh, Chris, pensamos que no vendrías hoy. Haremos proyectos grupales este mes. Pues camina y forma un par con alguien, ¿ok? ¿Qué estoy viendo en mi celular? Es un trabajo escolar, por supuesto. Un trabajo escolar animado. Y hey, Chris, ¿ya elegiste pareja? No te preocupes, miau miau, siempre será mi pareja. Es un manojo de rosas. Fondo de la computadora son imágenes de la naturaleza y raramente una imagen de dos superhéroes abrazándose ruborizados. Revisaste el tiempo. Parece ser hora de clase. Chris, la idea es que elijas a alguien en la clase. ¿Pareja? ¿Por qué te ríes? Jajaja, ¿qué piensas de esa? Divertida, ¿cierto? ¿No? Bueno, te tengo noticias, ya tengo pareja, lárgate. Hey Chris, llega a tiempo. No, llega temprano la próxima y termina siendo pareja con el móvil, jaja. Ahora se gira y me dice, hola pareja, como un llanero. Chris, oh lo siento, Tem ya tiene un amigo. Es un huevo duro y blanco y negro. Tristemente parece tener pareja. ¿Sabes que John Kingston y Katy son siempre pareja? Somos el dos evento definitivo desde la primera clase de gimnasia. Era el día de hados de Ula y se quedaron sin hados para nosotros. Así que ella me usó a mí, esa es nuestra historia. Clic, clic, tap, tap. Ya tengo. Ah, Chris.
Chris, tardo otra vez, ya veo. ¿Necesitas pareja? Lo siento, yo soy pareja con la segunda estudiante más lista. Aunque, espera, Chris, ahora que lo pienso, ¿no sabrías que se nos ayude un montón en esta tarea? No, yo realmente quiero una... Hey Chris, ¿qué pasa? ¿Perdiste tu lápiz otra vez? Toma, ¿quién se te va a tomar caramelo o el que te... ¿Quieres ser pareja? Lo siento, Verde ya me preguntó. Pero le podría preguntar a la señorita Alfie si puedo ser tan fiel. Me pregunto si quieres. Está bien, pregúntale. Señorita Alfie, ¿esta vez somos de a tres? Hey, ¿qué? No, no debes cancelar. ¿Qué? Pero que no tenemos... A ver, ¿qué decías? Ella se parecía que estaba bien solo. En realidad solo quería saber... Noel, ¿ves hablar más alto? Oh, hola, Susi. ¿Llegué tarde? Oh, no, llegaste bien. Solo estábamos eligiendo parejas para el próximo proyecto grupal. Y, Susi, ¿eres con Chris? Bien. Y ya que están todos, escribiré la tarea. ¿Alguien ha visto la tiza? Esta es la tercera vez que se pierde y... ¿Todos saben que no puedo iniciar la clase sin tiza? ¿Qué tal esto? Si nadie habla, todos están en problemas. ¿A alguien, por favor? Hey, quizá haya una caja en la armada de suministro. Señorita Elfis, ¿por qué no Susi y yo? Buena idea, Noel, Susi, ya que llegaste última, ¿por qué no vas a buscar tiza? Como sea. Y Chris, ¿puedes ir con ella y asegurarte que la busque y no se metan problemas? Gracias, Chris. Nos vemos más tarde. No te preocupes, Chris. Siempre he pensado que Susi no es tan mala, ¿sabes? Estoy seguro que todo saldrá bien. Chris, ¿no te dije que llegar tarde era mala idea? Es como si tú te veas como ellos dicen. ¿Haber escuchado? No mueras. Chris, si tuviera brazos, me sacaría el gorro en recuerdo tuyo. Chris, no los escuches, no es tan malo. Probablemente sobrevivirás a que Susi te masacre. Solo vas a fallar cuando ella no haga nada de tu proyecto. Es como decimos, Chris, con Susi no tienes oportunidad. Ah, eso no es muy tranquilizante, ¿eh? Hey, Chris, lo siento. Si solo hubiese esperado para ser tu pareja, no tendrías que ser la de ella. Te van a partir en pedazos, Chris. Y luego patear los traseros de esas piezas. Sus, muy mala, dijo huevo. Nunca, eclosionar. El huevo duro emana un sentimiento de lástima hacia ti. Chris, ¿qué pasa? Ve. Hey, tú no viste nada, ¿cierto? No puedes ni hablar. Chris. Hey. Deja que te cuente algo. La gente callada me molesta. Piensa que solo porque no dices nada. No puedo saber exactamente qué piensas. Se acabó, atrapé a Susi comiendo toda la tiza. Esta era su última oportunidad, finalmente será expulsada. Jaja, vamos, Chris, no te hagas, sabes que es verdad. Todos lo están esperando, todos lo quieren. Así que, felicidades, Chris, me atrapaste. Solo deja de decir algo.
Parece una pérdida ser expulsada por solo comer un bocadillo. Así que Chris, si sé que me vas a expulsar el botón, ¿por qué no ser expulsada por una buena razón? Chris, ¿cómo te sientes al perder tu cara? Nah. Chris, tienes una buena madre. Sería una lástima hacerla enterrar a su hijo. Bueno, terminemos con esto. Conseguiremos tiza, volveremos a clase y entonces, Chris, tú harás nuestro proyecto. ¿Qué tal suena? No te molestes en responder. Si no lo has entendido hasta ahora, tus elecciones no importan. Vamos, fenómeno. Hey, caminas bien rápido entonces, parece que tienes experiencia huyendo, ¿eh? Vamos, fenómeno. Bueno, aquí está el armario, qué mal. Estábamos empezando a divertirnos. Hey, Chris, ¿soy yo o está realmente oscuro aquí? ¿Qué pasa, Chris? ¿Vas a entrar o qué? Bien, si vas a ser un débil, entonces yo. Ambos entraremos al mismo tiempo. ¿Ves por qué tan asustado? No hay nada aquí más que papeles. Buscamos un interruptor. Chris, si me dejas aquí, voy a. Qué raro, no encuentro ningún interruptor. Quizás esté más lejos. Ah, un poco grande para un armario, ¿no? Pensarías que ya llegamos al final. Hey Chris, creo que este armario está roto. No hay ningún muro. Bueno, lo intentamos. Si Alfis quiere tanto la tiza, puedes buscarla ella misma. Vámonos. ¿Pero qué? Hey, esto no es divertido. Déjenos salir. Déjenos. El piso está. A veces la ves parpadeando la luz que solo tú ves. Por segunda naturaleza alcanzas y guardado. Así que para no alargar más el episodio lo vamos a dejar hasta aquí. Así que chao y nos vemos hasta la próxima.